amigos, bienvenidos a un nuevo video. En este caso les traigo cómo configurar Streamlabs OBS para principiantes y gente que está empezando en lo que es la era del stream. Así que nada, vamos con el tutorial. Lo más básico sería ir a nuestro navegador y bajar el programa. En este caso yo tengo Google Chrome, así que vamos a empezar colocando Streamlabs. La primera opción, la oficial, la que dice Streamlabs OBS, vamos a cliquear ahí, vamos a bajar el programa y lo vamos a instalar como cualquier programa, ¿sí? Una vez que lo instalen, le va a aparecer un icono de este, como este, le van a cliquear derecho, clic derecho, ejecutar como administrador. Siempre de esta manera le van a dar todos los permisos y el programa va a andar perfectamente. Si solo abren, el programa muchas veces se puede colgar, se puede trabar. Así que vamos a ejecutar. Le decimos que sí. En mi caso ya está configurado la parte de display y de captura de pantalla, porque obviamente para grabar este video lo estoy utilizando el programa. Bien. ¿Esto cómo se hace? Les va a aparecer escena, ¿sí? Hacer todo en negro. Le van a dar el signo más. Captura de pantalla. Agregar, ¿sí? Lo mismo pueden hacer en el caso que necesiten capturar juego, o sea, agregar fuente. Aquí colocan el juego, el título, por ejemplo, Fortnite, agregar fuente. Lo que va a hacer el programa es buscar automáticamente el juego en la computadora si está abierto. Como no está, y buscan el juego en estas opciones. Está abierto, ¿no? Y le dan OK. Y ahí va a aparecer el juego. ¿Qué más? Para configuración de la sesión, les recomiendo iniciar sesión justamente en la cuenta en la cual quieren streamear. En mi caso, por ejemplo, vamos a empezar con Twitch. Aparte, de esta manera quedan siempre logueados y no hace falta todo el tiempo andar cargando datos. Eso, por única vez, colocan su cuenta, en mi caso la de Twitch. Se loguea normalmente como si estuviesen en la plataforma. Autorizan. Esperan que cargue. Una vez que cargue, ya directamente puede. No hay ningún problema. Perfecto, ya estamos logueados. Y lo que vamos a hacer ahora es, para configuración del stream, ves que está logueado ya, directamente está activada mi clave para streamear en Twitch. En la parte de salida va a haber que configurar, ¿sí?, lo que es el bitrate y demás. En mi caso no me va a dejar porque estoy grabando con el mismo programa, pero ustedes vayan de nuevo al navegador, ¿sí?, al que tengan, Google Chrome, lo que sea, Internet Explorer, y coloquen Speed Test. Al colocar Speed Test le va a aparecer una página que lo que hace es testear su red inalámbrica o su red de internet. Le dan Go o Inicio. Esperan que cargue los datos. Lo que vamos a necesitar no son los datos de bajada, sino los de subida. Esto nos va a ayudar a configurar el bitrate. Nosotros, mientras esperamos esto, podemos darle ejecutar automáticamente. Aquí, por aquí les debe aparecer, ¿no? Sí, por acá les debe aparecer ejecutar automáticamente. Lo que pasa es que eso te toma el total de todos tus componentes y no te sirve. En este caso me figura la subida upload 3.30, la que me está diciendo que tengo 3.300 de bitrate. En mi caso, ¿por qué no le pongo 3.300 de bitrate? Porque si vos le pones el total de tu internet, no te va a alcanzar para poder jugar. ¿Se entiende? Porque vos necesitas dividir tu internet. Con tu programa, tenés que dividir la mitad. Siempre la mitad. Generalmente la mitad, obviamente, es 1.500. Yo le puse un poquito más porque me permite mi internet. Una vez colocado eso, el software
que va a aparecer aquí, el encoder. El codificador generalmente varía según los componentes. Yo, por ejemplo, tengo una tarjeta gráfica GTX 1050 Ti. Una tarjeta decente, pero de gama baja. Pero mi procesador es mucho mejor, es un Ryzen 2600X. Entonces, por eso le puse software X264, que es justamente el procesador que va a estar trabajando para hacer el encoder del stream. El audio lo dejas en 128, que es lo básico. Y eso sería todo por esta parte. En la parte de audio, coloquen por defecto, que le va a tomar directamente, ¿cómo se dice? Directamente lo que tienen ya configurado. Si no es así, cliquean y buscan el donde quieren que salga el audio, ¿no? Generalmente es los altavoces de sus cascos si están jugando. Sí, normalmente son eso. O los parlantes, depende de cómo lo hayan configurado. Después el micrófono, buscan su micrófono. Si es el micrófono del auricular, dejan por defecto. Perdón. Esto por un lado del audio. Después, en video. En video le va a aparecer de base 1920 o 1080. ¿Sí? Es el monitor suyo de base. Y después le va a aparecer rescalado. El rescalado tienen que colocar lo más básico. 1280 x 720. Si ustedes ven que cuando transmiten lo ven en el celular y se ve mal, y se ve pixelado, bajen la calidad. Hasta llegar a una óptima. Eso le dan por hecho y listo. Eso es todo. Directamente pongan emitir en directo y ya está. No tienen más nada que hacer. Si quieren ver cómo colocar el juego, cerramos esto. Vamos al lanzador de Epic. Epic Launcher. Lo abrimos. Abrimos el Fortnite. Esperamos que abra. Esperamos que abra. Para así poder colocarlo en la escena. Para que ustedes vean cómo se hace. Obviamente voy a adelantar el video en cámara rápida para evitar todo este proceso. Por más que sea rápido, es demasiado. Para que ustedes no se aburran. Eso sí, no se olviden de dejar un like, compartir el video y suscribirse. 9-10. Toma 344. Van a ver esta parte cortada porque tuve que reiniciar la PC porque se me tildó. Bien, como les decía, para agregar el Fortnite ponen el signo más, capturar juego, agregar fuente. Y le ponen en este caso el juego, el nombre, el título. Para no confundirse, agregar fuente. Le ponen capturar aplicación. No. Capturar ventana específica. Le colocan. Buscan. ¿Sí? Fortnite. Le dan hecho y listo. Ya pueden la otra. El ojito. No se ve más. Bien. Automáticamente ya pueden estar streameando. Ponen emitir. Cuando no sé qué, bla bla bla. Buscan el juego que van a jugar y le dan confirmar. Eso es todo. Eso es todo para lo que es poder streamear. Obviamente, si encuentran alguna cosa que no funcione, me mandan un mensaje al Twitter o al IG y lo solucionamos. No hay ningún problema. Después, obviamente, hay más avanzado para poder configurar. Yo, por ejemplo, como les mostré, tengo ya configurado mis escenas y ¿sí? Para el stream, hola, incluido la cámara. Tengo lo que es para las donaciones, para lo que es los últimos followers. No sé, tengo, por ejemplo, ¿qué más? Todos los juegos que yo juego los tengo ya calibrados, programados. Tengo también lo que son entradas, ¿no? Lo que es un directo, una intro, música y demás.
cambio de escena también te puede hacer con las teclas. Podés hacer un poco la transición personalizada, también se puede hacer. Hay un montón de cosas todavía para hacer, para que cada uno tenga su stream más, como te puedo decir, sea más específico de cada uno. Igualmente, lo que les mostré fue lo básico para que puedan bajar el programa y empezar a streamear. Luego, si quieren avanzar un poquito más, vamos a hacer próximos videos con una serie para que lo puedan ir trabajando de a poco, y si no, métanse en los directos que yo hago en Twitch todos los días a las 22 horas de Argentina, y ahí mismo les puedo ir mostrando alguna cosita o algún detalle, tips para que ustedes lo puedan hacer. No se olviden de compartir el video, dejar un like, se agradece muchísimo. Si se suscriben, no se van a arrepentir, activen la campanita y nos vemos en el próximo. Chau chau.